Hola, queridos amigos de mi cocina. Después de cortar la cebolla en trozos y el tomate, lo sofreímos todo en aceite de oliva durante unos 10 minutos hasta que esté más o menos como se ve aquí en el vídeo. Lo dejamos que se cueza bien todo después de que se dore un poquito la cebolla, como mucho unos 10 minutos. Luego vertemos toda esta mezcla en una cazuela para el horno refractaria y ponemos el horno a calentar a unos 180 grados. Y cascamos encima de la mezcla un huevo o dos según a gusto del consumidor y a seguido espolvoreamos taquitos de jamón serrano por encima de esta mezcla. Así. Exactamente así. Distribuimos bien el jamón por toda la cazuela. Así, más o menos. Una vez puesto el jamón, añadimos por encima queso rallado y lo cubrimos así todo y automáticamente lo metemos en el horno para que se haga. Y después de 10 minutos de estar en el horno y un poquito de gratinar el queso, nos queda este resultado. Ya está listo para servir y aquí tenéis unos ricos huevos al plato con jamón y tomate. Espero que os guste, es una sencilla receta que nos llevará como mucho unos 20 minutos prepararla, ya veis. Es muy simple. Y bueno, espero que todos la disfrutéis y ya me contaréis qué tal os salió y si os gustó. Pues nada más, aquí queda esta receta de huevos al plato para todos vosotros. Un placer. Desde Santiago de Compostela, JC Masi. Chao, amigos.